Ciudad del Vaticano, 20 de abril de 1884. Sería una insigne prueba de prudencia política y una medida necesaria para la seguridad pública que los gobiernos y los pueblos se unieran no con la masonería para destruir la Iglesia, sino con la Iglesia para destrozar los ataques de la masonería. La Iglesia y la masonería. Parte primera. A lo largo del siglo XIX, los papas han condenado repetidas veces la masonería. El primero que alertó del peligro masónico fue el papa Clemente XII en 1738 con la Constitución In Eminenti. Benedicto XIV confirmó y renovó la Constitución del papa anterior. Pío VII siguió las huellas de ambos con la Constitución Ecclesiam a Jesu Christus de 1821. León XII, en su Constitución Apostólica Quo Graviora de 1825, recopila toda la legislación dada en esta materia por los papas anteriores, ratificándola y confirmándola para siempre. También hablaron en el mismo sentido los papas Pío VIII en 1829, Gregorio XVI en 1832, y de forma reiterada Pío IX en la encíclica Qui Pluribus de 1846 y en la alocución consistorial Multiplices Inter de 1895. Requiere mención especial el Papa León XIII por su encíclica Humanus Genus de 20 de abril de 1884, dedicada a desenmascarar a la masonería. El núcleo central del documento está constituido por un análisis de la masonería considerada en sí misma y por un juicio crítico condenatorio de esta. Esta encíclica presenta una coincidencia de estructura y carácter con la carta Quod Apostolici Numeris sobre el socialismo. León XIII no hace distinciones.
no existe una masonería buena y otra mala. Toda secta que profese los principios masónicos y acepte total o parcialmente sus prácticas cae dentro de la condenación pontificia. El juicio fundamental sobre la masonería está incluido en la afirmación papal de que la masonería es contraria a la justicia y a la moral natural. La base justificativa de este juicio condenatorio reside en las conexiones totales que unen a la masonería con los principios del naturalismo, pues la masonería es la proyección social y política del naturalismo filosófico. Por esta razón, el Papa León XIII enumera entre los remedios más importantes que deben utilizarse en la lucha frente a la masonería la enseñanza de los principios elementales de la filosofía cristiana. El naturalismo. Es un sistema filosófico que tiende a eliminar de forma metódica a Dios y su poder supremo sobre orden de las cosas de este mundo, es decir, del orden de la vida social y pública, de la vida política, de las aulas escolares, del orden de las costumbres y tradiciones populares e incluso del orden la misma vida privada. El olvido de Dios de la vida pública será en base a la libertad de conciencia, que no es más que el laicismo incompatible con la fe, con Dios. El naturalismo combate lo sobrenatural en el plano de la vida privada, pues para la lógica suprema del naturalismo, Dios desaparece por completo, carente de la más mínima relevancia. Para el naturalismo, la forma más eficaz para conseguir que Dios desaparezca es haciéndolo confundir con el mismo hombre, o con el Estado, o el mismo mundo. Así el naturalismo podrá afirmar que la naturaleza ha sido liberada de un Dios opresor. Conviene nombrar al racionalismo, que no difiere realmente del naturalismo, pero que se presenta explícitamente como un sistema de conocimiento donde la razón, absolutamente autónoma del hombre, es presentar como el árbitro supremo y único de lo verdadero y de lo falso, del bien y del mal. Esta es la razón por la cual el Syllabus de Pío IX, es decir, el catálogo de errores modernos, no separa en absoluto naturalismo y racionalismo. Principios naturalistas de la masonería. ¿Cuáles son los principales principios naturalistas que acepta y pone en práctica la masonería? Los enumeraremos de forma concreta. En primer lugar, el dogma de la soberanía absoluta de la razón y sus dos consecuencias: la negación de la verdad absoluta y el indiferentismo religioso. Esto se lleva a cabo con la negación de los dogmas de fe, o al menos relegar toda referencia a los dogmas, y con la libertad religiosa, que en definitiva lleva inexorablemente el indiferentismo religioso. Este es el error teológico de la masonería.
En segundo lugar, el error antropológico. Este error niega la tesis de la espiritualidad y de la inmortalidad del alma humana. He aquí por qué el racionalismo no puede separarse del naturalismo, pues toda espiritualidad es incompatible con la supremacía de la razón. De igual forma, la inmortalidad del alma es inconcebible a la razón, pues para esta, solo lo que ella abarca es lo que existe. En tercer lugar, el error moral. Solo existe para la masonería una moral cívica de base subjetiva y la tendencia al puro bienestar y placer, carente de todo control normativo objetivo, es decir, el aquí y ahora, una moral del placer, comodidad y gusto personal, negando cualquier orden natural establecido por Dios, negando cualquier ley natural propia del hombre como ser racional, quedando sujeto exclusivamente a sus deseos. En cuarto lugar, la masonería defiende la disubilidad ante el vínculo matrimonial y el monopolio estatal de una enseñanza forzosamente laica. Destruyendo la familia según el orden natural querido por Dios, se desvanece el orden en la sociedad, quedando ésta a la merced de la más espantosa tiranía social y política, que llega a la sinrazón de negar la realidad natural del ser humano y la realidad natural de la relación hombre y mujer. En quinto y último lugar, la masonería proyecta en el campo de la política concreta los principios erróneos del derecho y de la política nuevo, es decir, el derecho y la política que surgen tras la Revolución Francesa, condenados por los pontífices, derecho y política que tienen su más perfecta expresión en la democracia liberal. Encíclica Humanum Genus, León 13, 20 de abril de 1884. Parte segunda. El objeto de la encíclica es la masonería en sí misma, su sistema y su actividad. El Papa, consciente de la guerra despiadada y tenaz contra el cristianismo, quiere descubrir a los enemigos de la Iglesia para resistir sus tácticas y propósitos, para que las almas inocentes confiadas a la Iglesia no perezcan eternamente. Y además, para que permanezca firme y entero el reino de Jesucristo, cuya defensa el Papa tiene encargada por el mismo fundador de la Iglesia. Juicio fundamental acerca de la masonería. Dentro del concepto de masonería quedan englobadas a los efectos de la encíclica varias sectas de diferentes denominaciones que colaboran con la masonería. Estas sectas, aunque aparentan rechazar todo ocultamiento y celebrar reuniones a la vista de todo el mundo, sin embargo, examinando a fondo sus actividades, conservan la esencia y la conducta de las sociedades secretas. Es ley fundamental, dice la encíclica, el diligente y cuidadoso ocultamiento de sus verdaderas actividades. Los iniciados tienen que prometer más aún, jurar, no descubrir nunca ni en modo alguno a sus compañeros sus signos y sus doctrinas. La disciplina interna de la secta masónica presenta una serie de prácticas que demuestran que la masonería es contraria a la justicia y al orden moral natural. Basta ver cómo los afiliados deben dar palabra y garantías de ciega y absoluta obediencia a sus superiores, es decir, jefes y maestros. Deben estar preparados en todo momento a ejecutar las órdenes que se les dé. De no hacerlo, pueden recibir los más duros castigos e incluso la muerte.
Los frutos de la masonería, continúa la encíclica, son frutos venenosos y llenos de amargura, porque de las intenciones más firmes de la masonería brota el último y principal fin masónico, a saber, la destrucción radical de todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, y la creación a su arbitrio de otro orden nuevo con fundamentos y leyes tomados de la entraña misma del naturalismo. No todos los masones son responsables de los crímenes de la masonería, pero todos son culpables de haber dado su nombre a esta. Naturaleza y método de la masonería. El principio fundamental, dice la encíclica, de los que profesan el naturalismo, es que la naturaleza humana y la razón natural del hombre han de ser en todo maestras y soberanas absolutas. Estamos ante la autonomía total de la razón. Con este principio los naturalistas desprecian todo deber hacia Dios, niegan la revelación divina, no admiten dogma religioso alguno y no admiten verdad alguna que no pueda ser alcanzada por la razón humana. La masonería, al aceptar estos principios del naturalismo y aplicarlos, se opone a la Iglesia Católica y la persigue. Niega la autoridad ante los romanos pontífices. Procura extinguir todas las manifestaciones de la religión revelada, es decir, de la Iglesia Católica. Fomenta de forma positiva y decidida el gran error de los tiempos modernos: el indiferentismo religioso, exitosamente conseguido con la libertad religiosa. La masonería, continúa la encíclica, trabaja tenazmente desde hace mucho tiempo para anular todo posible influjo del magisterio y de la autoridad de la Iglesia en el Estado. Con este fin, la masonería habla públicamente y defiende la separación total de la Iglesia y del Estado. Excluyen así, dice el Papa, de la legislación y de la administración pública el influjo saludable de la religión católica. De lo cual se sigue hablando, se sigue la tesis de que la constitución total del Estado debe establecerse al margen de las enseñanzas y de los preceptos de la Iglesia. Enumeremos una serie de actuaciones de la masonería que la encíclica denuncia. Primero, combate los mismos fundamentos de la religión católica. Segundo, niegan los derechos de la Iglesia, no respetando las prerrogativas con que Dios la enriqueció. Tercero, trata de limitar la libertad de acción de la Iglesia por medio de una legislación que reduce al mínimo su libertad. Cuarto, trata de oprimir al clero con leyes promulgadas para disminuir su número y reducir sus recursos económicos. Quinto, el patrimonio eclesiástico queda grabado con todo número de cargas y sometido al juicio arbitrario del Estado. Sexto, el esfuerzo más enérgico se lanza principalmente contra la sede apostólica y el romano pontífice, con la intención de suprimir la sagrada potestad del pontífice y destruir por completo el pontificado instituido por derecho divino. Tras enumerar estas acciones maléficas de la masonería contra la Iglesia, dice la encíclica: aunque faltasen otras pruebas, lo dicho está probado suficientemente por el testimonio de los mismos jefes sectarios, muchos de los cuales en diversas ocasiones han declarado como objetivo verdadero de la masonería el intento capital de dejar todo lo posible al catolicismo, con una enemistad implacable, sin descansar hasta ver deshechas todas las instituciones establecidas por los papas en la esfera religiosa. Los naturalistas avanzan mucho más en sus errores, que pueden reducir al denominado pecado de la soberbia naturalista. Tal es así que niegan las verdades conocidas por la sola luz natural de la razón, como son la existencia de Dios, la espiritualidad propia del ser humano y la inmortalidad, el alma, entre otras verdades. La masonería, que comparte estos principios naturalistas, sin embargo, reconoce la existencia de Dios, pero afirmando que esta verdad no está impresa en la mente de cada uno de forma firme y estable.
De esto se sigue la inestabilidad ante las cosas conocidas por la razón natural, como son la creación libre de todas las cosas por Dios, la providencia divina sobre el mundo, la inmortalidad de las almas y la vida eterna tras la presente vida temporal. Tras la autonomía de la razón, la encíclica hace referencia a otra característica de la masonería, la moral cívica. Al negar un Dios creador y gobernador proveniente del mundo, los masones niegan el fin último del hombre, que es muy superior a todas las realidades humanas, pues niega la ley eterna que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbado y, en consecuencia, niega los principios y fundamentos de toda moral y de toda justicia. Resultado de lo anterior, continúa la encíclica, es que la única moral que reconoce la familia masónica es la llamada moral cívica, independiente y libre, es decir, una moral que excluya toda ideología religiosa. Los naturalistas y masones, continúan la encíclica, al no creer en las verdades reveladas por Dios, niegan el pecado del primer padre de la humanidad y juzgan por esto que el libre albedrío no está debilitado ni inclinado al pecado. De aquí advierte el Papa la libertad ante las pasiones, la desvergüenza de los espectáculos, la impudicia en el arte, búsqueda de toda clase de halagos sensuales, etc. Esta inmoralidad tiene un objetivo que desenmascara la encíclica y no es más que sobrenaturar a los ciudadanos con el vicio, de forma que una vez conseguido el objetivo, el pueblo quedaría sujeto al arbitrio de la masonería para acometer cualquier empresa. Tras la razón y la moral, le toca el turno a la familia y a la educación. En cuanto a la sociedad doméstica, dice la encíclica que toda la doctrina de los naturalistas se reduce a lo siguiente. El matrimonio pertenece a la categoría jurídica de los contratos. Puede rescindirse legalmente a voluntad de los contrayentes. La autoridad civil tiene poder sobre el vínculo matrimonial. En la educación de los hijos no hay que enseñarles cosa alguna como cierta y determinada en la materia de religión. Cada uno, al llegar a la adolescencia, escoja lo que quiera. Los masones, continúan la encíclica, están de acuerdo con estos principios, empeñándose desde hace tiempo por introducirlos en la moral de la vida diaria. Denuncia el Papa la legalidad del divorcio, que cambia la naturaleza del matrimonio convirtiéndolo en una unión inestable y pasajera, que la pasión hace y deshace a su antojo. Denuncia también el interés de la masonería de controlar la educación de los jóvenes, para lo cual no permiten la menor intervención y vigilancia de los ministros de la Iglesia. Visto el aspecto personal y de la familia, conviene hablar de la doctrina política de la masonería. Los naturalistas, siguiendo a la encíclica, afirman que todos los hombres son jurídicamente iguales y de la misma condición en todos los aspectos de la vida, que todos los hombres son libres por naturaleza, que nadie tiene el derecho de mandar a otro, y que pretender que los hombres obedezcan a una autoridad que no proceda de ellos mismos es hacerles violencia. Todo está en manos, continúa la encíclica, del pueblo libre. El poder político existe por mandato o delegación del pueblo. La fuente de todos los derechos y obligaciones civiles está en la multitud o en el gobierno del Estado. Es necesario que el gobierno sea ateo. No hay razón para anteponer una religión a otra entre las varias que existen. Para la masonería, todas las religiones deben ser consideradas por igual. Denuncia la encíclica que la masonería aprueba estos principios naturalistas con el fin de constituir estados según este modelo naturalista, ateo y con igualdad de religiones.
El mal radica de la masonería. La encíclica, después de haber expuesto los métodos de la masonería, recuerda que los dogmas fundamentales de la masonería discrepan tan claramente de la razón que no puede haber mayor depravación ideológica. Y esta depravación ideológica, denuncia la encíclica, no es más que el querer destruir la religión y la Iglesia, fundada y conservada perpetuamente por el mismo Dios. Y querer resucitar después de 18 siglos la moral y la doctrina del paganismo. Continúa diciendo que no es menos horrible o intolerable el rechazo de los beneficios que con tanta bondad alcanzó Jesucristo, no solo para cada hombre en particular, sino también para cuantos viven unidos en la familia o en la sociedad civil. Con firmeza recuerda la encíclica que este insensato y abominable propósito de la masonería parece revivir el implacable odio y sed de venganza en que Satanás arde contra Jesucristo. Si el primer propósito de los masones es destruir la religión y la Iglesia, el segundo propósito, dice la encíclica, es destruir los principales fundamentos del derecho y de la moral y prestar ayuda a lo que, imitando a los animales, querrían que fuese lícito todo lo agradable, empujando al género humano a la ignominiosa y vergonzosa muerte. Si estos dos fines no fuesen suficientes, recuerda la encíclica, los ataques que sufre la sociedad doméstica y la sociedad civil en la institución del matrimonio. Pues dice el pontífice que el matrimonio tiene un algo sagrado y religioso y que la ley divina prohíbe su disolución. Si el matrimonio, continúa diciendo, se convierte en una mera unión civil, si se permite el divorcio, la consecuencia inevitable que se sigue en la familia es la discordia y la confusión, perdiendo su dignidad en la mujer y quedando incierta la conservación y suerte posterior de la prole. Insiste la encíclica, una vez más, en la importancia del papel del Estado, diciendo: la despreocupación pública total de la religión y el desprecio de Dios como si no existiese en la constitución y administración del Estado constituyen un atrevimiento inaudito aún para los paganos, en cuyo corazón y en cuyo entendimiento estuvo tan grabada no solo la creencia en los dioses, sino la necesidad de un culto público. Además, los paganos consideraban más fácil encontrar una ciudad en el aire que un Estado sin Dios. Recuerda con autoridad la encíclica que de la misma manera que la naturaleza enseña a los hombres a rendir culto a Dios, por recibir de él tantos bienes, de igual forma le incumbe este deber a los pueblos y a los estados. Continuando diciendo la encíclica que sea quien sea el que tiene el poder, es ministro de Dios. En cuanto a la igualdad de los hombres en la sociedad, dice la encíclica, replicando a la concepción masónica de igualdad, lo siguiente: nadie pone en duda la igualdad ante todos los hombres si se consideran su común origen y los derechos y obligaciones que de ellos espontáneamente se derivan. Pero no pueden ser iguales las cualidades personales de los hombres y son muy diferentes unos de otros en los dones naturales de cuerpo y alma, y son muchas las diferencias de costumbres, voluntades y temperamentos. Nada hay más contrario a la razón que pretender abarcarlo y confundirlo todo en una misma medida y llevar a las instituciones civiles una igualdad jurídica tan absoluta. Tras lo anterior, la encíclica muestra su postura. En la sociedad política, las desemejanzas entre los individuos que la forman son casi infinitas. Si todos fuesen iguales y cada uno se rigiera por su arbitrio, el aspecto del Estado sería horroroso. Pero si dentro de los distintos grados de dignidad, aptitudes y trabajo, todos colaboran eficazmente al bien común, reflejarán la imagen de un Estado bien constituido y conforme a la naturaleza. A continuación, la encíclica advierte de las maniobras seductoras de la masonería para no caer en la trampa de su engaño. Dice al respecto: 1. La masonería es un enemigo astuto y doloso que halaga los oídos de los pueblos y de los gobernantes, cautivándolos con el cebo de la adulación y de las palabras suaves. 2.
La masonería se insinúa a los gobernantes con el pretexto de la amistad, pretendiendo convertirlos en socios y auxiliares poderosos para oprimir al catolicismo. 3. La masonería, para estimular a los gobernantes, acusó a la Iglesia con incalificables calumnias, como que ella les intentaba arrebatar el poder. 4. La masonería consiguió su influjo extraordinario en los gobiernos, hasta el punto de socavar las instituciones y derrocar gobernantes que no procedieran según los deseos de la masonería. 5. La masonería, proclamando a boca llena la libertad y prosperidad pública, ha seducido al pueblo y ha despertado en este la fiebre de las revoluciones, afirmando que ha sido culpa de la Iglesia y de los monarcas que el pueblo permanezca en su inicua servidumbre y miseria. 6. Y por último, recuerda la encíclica que el pueblo más oprimido que antes se ve forzado en su mayor parte a carecer incluso de los consuelos de su miseria, que hubiera podido fallar con facilidad y abundancia en una sociedad cristianamente constituida. Afirma la encíclica en su relación con el poder político lo siguiente: la Iglesia, que manda obedecer primero y por encima de todo a Dios, soberano Señor de la creación, no puede sin injuria y falsedad ser acusada ni como enemiga del poder político, ni como usurpadora de los derechos de los gobernantes. La Iglesia, continúa diciendo, manda dar al poder político cuanto por derecho se le debe. Y el hecho de que la Iglesia ponga en Dios el mismo origen del poder político aumenta grandemente la dignidad de la autoridad civil y proporciona un apoyo para que los ciudadanos respeten tal autoridad. La Iglesia, amiga de la paz y madre de la concordia, abraza todo con materno cariño. Termina este apartado con estas sobresalientes palabras de San Agustín, que bien pueden reivindicar lo que debería ser una provechosa relación Iglesia-Estado. La causa de que piensen o que pretendan hacer creer que la doctrina cristiana no es provechosa para el Estado es que no quieren un Estado apoyado sobre la solidez de las virtudes, sino sobre la inmunidad ante los vicios. Remedios contra la masonería. La más firme esperanza de remedio, recuerda la encíclica, está situada en la eficacia de la religión divina, tanto más odiada de los masones como más temida por ellos. La encíclica sanciona todo lo que los romanos pontífices antecedentes decretaron para impedir las iniciativas y los intentos de la masonería. El primer remedio contra la masonería es desenmascararla. La encíclica anima a los pastores para que por medio de sus sermones pastorales arranquen las máscaras de los masones, con el fin de que sean conocidas sus arteras maniobras de halago y seducción, la maldad de sus teorías y la inmoralidad de sus acciones. El segundo remedio es la esmerada instrucción religiosa. Invita a la encíclica a que en los escritos y en los sermones se expliquen los principios fundamentales de la filosofía cristiana para sanar los entendimientos por medio de la instrucción y además fortalecerlos contra las múltiples formas del error y las variadas sugestiones del vicio, contenidas especialmente en el libertinaje actual de la literatura y en el ansia insaciable de aprender. Acude también la encíclica al auxilio de los seglares para que unan su amor a la religión y a la patria con la virtud y el saber. Hace un llamado a que se unan las fuerzas del clero y del laicado para que, trabajando en conjunto, todos los hombres conozcan y amen como se debe a la Iglesia. El tercer remedio recae en las asociaciones obreras y patronales. La encíclica recurre a los gremios de trabajadores creados para defensa conjunta, al amparo de la religión, de sus propios intereses y de las buenas costumbres. Anhela la encíclica poder ver restablecidas estas corporaciones en todas partes para la salvación del pueblo, de acuerdo con las necesidades de los tiempos, bajo los auspicios y patrocinio del episcopado.
El fin común de estas dos clases de instituciones obreras y patronales es ayudar a la virtuosa clase proletaria, socorrer y defender a sus hijos y a sus familias, el cultivo de la piedad y de las instrucciones religiosas. El cuarto remedio es la educación infantil. Exhorta la encíclica a los padres, a los directores espirituales, a los párrocos para que insistan al enseñar la doctrina cristiana, en avisar oportunamente a sus hijos y alumnos de la perversidad de estas sociedades y que aprendan pronto a precaverse de las fraudulentas y varias artimañas que suelen emplear sus propagadores para enredar a los hombres. Sigue recomendando la encíclica que no harían mal los que preparan a los niños para recibir la primera comunión si les aconsejan que hagan firme propósito de no unirse nunca con sociedad alguna, sin decirlo antes a sus padres o sin consultarlo previamente con su confesor o con su párroco. La encíclica implora con vehemente deseo el auxilio poderoso de Dios para que acuda en la extrema necesidad ante las circunstancias y grandeza del peligro. Recuerda, por último, que tan fiero asalto de la masonería requiere una defensa de igual fiereza, por lo cual es necesaria la unión de todos los buenos en una amplísima coalición de acción y de oraciones.